calidad del recordado delantero. Juan Gilberto Funes llegó en 1984 a Millonarios, aparentemente aterrizó fuera de forma. No, el peso mío, ¿sabe qué pasó? Que yo me paré, dejé de entrenar yo con el club y seguí practicando solo, pero no es lo mismo. El delantero que venía de jugar en equipos de la segunda división argentina tuvo otras propuestas. El Valencia hubo otra oferta, que no sé qué pasó con el directivo. Valencia, equipo al que se fue Wilmar Cabrera, goleador uruguayo, que por esto enamoró al hincha azul. ¡Medio Alberto! ¡Gol, gol, 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 gol! El técnico de Millonarios era Jorge Luis Pinto, y en esa época se veía así. Desde luego, estamos pensando en eso y en los próximos días. El Búfalo se puso en forma, pero no logró demostrar su capacidad goleadora rápidamente, no le salía ni una. Que siempre mostró garra y deseo. Estuvo a punto de ser echado hasta que estalló y vivió un idilio profundo con la gradería. Marcó el gol 3000 de la historia embajadora. El nombre de Funes entró al templo de los dioses azules en solo dos años. En 1985 perdió el botín de goleador con el negro Miguel Osvaldo González del Bucaramanga, que hizo un tanto más y se fue a finales de ese año. Este mes nos trae a la memoria de nuevo su figura, porque el artillero cumple 16 años de muerto y en su pueblo natal La Punta, como en la mente de los hinchas de Millonarios, el recuerdo está intacto. Juan Gilberto Funes sigue viviendo entre la gente de San Luis, básicamente porque el estadio de toda la región lleva su nombre y también porque las autoridades y su misma población no quieren dejar olvidar a la leyenda de Juan Gilberto Funes. La Punta es un pequeño pueblo de la zona de San Luis, de gente buena. El estadio está ubicado en un sitio estratégico para que toda la región utilice su césped. En el hall de la entrada, cuadro del rostro expresivo del goleador. La cancha es para 20.000 personas y allí se celebró el partido de las estrellas Movistar. Un invitado especial, Juan Pablo Funes, el hijo del goleador. Es el estadio de San Luis donde acumula un montón de gente cada vez que se organiza uno de estos eventos. Y la verdad, es algo inigualable. Juan Pablo no conoce Colombia, pero creció escuchando historias. Como que en un campeonato no podía hacer goles y después en el otro campeonato, por perseverancia y fuerza, metió como 50 y pico de goles. Pero no solo hay un estadio, también una fundación en donde viven los padres de Juan. Yo a los colombianos los amo. Sí. ¿Por qué? Y porque Juancito siempre me contaba de toda la gente de Colombia y todo lo bien que lo atendiera. Perdóneme que me emocioné muchísimo. Sin embargo, en un comienzo la idea de irse a Colombia no sedujo tanto. Él vino de Mendoza y apareció, yo estaba almorzando, me dice: mamá, me voy a Colombia. ¡Ay, Dios mío! Y me callé la boca, no dije nada. Juan triunfó y siempre trajo buenas noticias. Muy agradecido. No es por el pulo, sino que por la personalidad que era Juan y cómo lo trataban en Colombia. Era una maravilla, por lo menos él se acordó toda la vida bien de usted, colombiano. Está muy bien. Así que allí en la casa sencilla de los Funes hay una sala dedicada a las proezas del Búfalo. Fotos, recortes de periódicos y sobre todo la imagen, arrodillado celebrando el gol 3000. Sobre la enfermedad y posterior muerte no se habla mucho. El Búfalo, luego de triunfar en River, salió campeón de la Copa Libertadores con goles de él. Jugó en Grecia y cuando estaba listo para actuar en Francia apareció una deficiencia en su corazón. Ya no podía jugar fútbol profesional, pero nunca obedeció. Fue sometido a 4 cirugías. Mantuvo siempre la esperanza de volver, pero la muerte lo sorprendió la noche del 11 de enero de 1992. Nos quedamos con esta, en Cali, América River, por Copa Libertadores. Y Funes canta el himno de Colombia y no le importó el reproche de Nery Pumpido. Yo te voy a agarrar el hotel.